Radio Noticias 99.9. En este caso, con Meche González, que está en San Clemente del Tuyú. Buen día, Meche. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿a usted? ¿Cómo le fue? ¿Está contento? Estoy muy contento, sí. ¿Está desestresado? ¿Estoy? ¿Desestresado? Desestresado, sí, exactamente. Ah, qué bueno. Usted, bueno, que camina por la plaza todas las mañanas, ¿está desestresada? No, en absoluto, pero no importa. Pero camina igual todas las mañanas. Claro. Sí. Bueno, contarle que estamos ya con un pie en la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. El viernes a la madrugada empieza ya el armado y todo lo que tiene que ver con la logística de esta fiesta, que tiene un lugar distinto y por lo tanto es una prueba recontra piloto para todos los organizadores, ¿no? Bueno, arranca el sábado a las 2 de la tarde en la Plaza de las Banderas la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, Bodas de Oro, 50 años, y comienza con todos los artículos, los artistas locales. El cierre del sábado es con Los Charros y el domingo es con Mancha Rolando. En la ¡vamos! Plaza de las Banderas, sí, en la Plaza de las Banderas van a estar exponiendo y vendiendo todos los artesanos de la costa y todos los emprendedores de la costa. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar cactuseros, Feria Pulpo, toda la gente que venga, que vende indumentaria. Bueno, todo eso va a estar sobre la Plaza de las Banderas y a lo largo de la Avenida San Martín va a haber como una especie de patio gastronómico. Somos Radio Noticias 99.9.